Muchas franquicias de Cartoon Network tuvieron sus propios videojuegos, desde lo más clásico como este de las chicas superpoderosas hasta lo más actual e incluso crossovers entre sus franquicias. Un Show Más no fue la excepción a la fórmula, pero a diferencia de Hora de Aventura, que tuvo varios títulos en diferentes plataformas, la mayoría de títulos de Un Show Más son juegos flash que encuentras en la página de Cartoon Network, pero hubo uno que salió para la 3DS y es el que hablaremos en este video, Un Show Más, Mordecai y Rigby en la tierra de 8 bits, así que ponte cómodo, mi nombre es Ainer y empezamos este video. La historia de este juego puede ser como la de cualquier otro episodio, donde empieza todo de lo más simple y acaba siendo todo lo contrario. En este caso, Mordecai y Rigby no hacen su trabajo, deciden jugar videojuegos y terminan atrapados dentro de su consola, por lo que ahora deben de escapar. Una trama simple pero funcional para el tipo de juego que es. Es un título que busca homenajear a las entregas de 8 bits y está bien, porque los juegos que se han visto en los episodios son retro y tiene sentido que si quedaron atrapados dentro de su consola, tiene que ser similar a lo que juegan los protagonistas. Bueno, no tan similar porque la entrega se ve mejor, pero sí tiene su coherencia. Su jugabilidad es su plato más fuerte. Aquí controlamos a Mordecai y Rigby en un plataformas clásico. Podemos intercambiar entre ellos en tiempo real y cada uno tiene algo en particular. El que hace todo por las pajaritas es más grande y puede hacer un salto doble. Por su parte, el que te manda a la luna es más pequeño y rápido. Él puede pasar por lugares pequeños. Mientras vas avanzando en sus mundos, puedes desbloquear transformaciones que cambian la jugabilidad, como convertirse en una nave que cambie el juego al estilo de Gradius u otra donde la jugabilidad sea como la de Smash TV. Existe una pequeña variedad de enemigos, algunos se tienen que derrotar con saltos u otro con algunas transformaciones. Al primer contacto con el enemigo pierdes una vida, no existe una barra de vida o algo. En los niveles puedes encontrar un power up que te recuerda los golpes mortales para aguantar hasta dos toques de los enemigos, y también podrás atacar a distancia con este power up. Y obviamente no hay que olvidar a sus jefes, aunque la verdad son muy pocos siendo 5 y considerando que hemos visto a bastantes antagonistas o villanos en la serie, pero de los pocos que tiene está el martillo. ¡Es el martillo! ¡Es real! ¡Tómenme una foto con él! Oh no, hermano. O sea, ya con el martillo tienes de sobra y hasta una foto con él. Eso sí que fue una buena lección la que hicieron con el jefe final y que son bastante difíciles todos, así que tienes que ir bien precavido. Sus niveles son de lo más simple, pudo haber sido mejor en este apartado. En cada nivel tienes que recoger 3 VHS. Si no sabes qué son, aquí te muestro en pantalla uno. Al tener que recoger 3 en cada nivel, es similar a lo visto en Super Mario con las monedas grandes. Al final de cada nivel, puedes utilizar el dinero que obtienes o usar las monedas de la 3DS. Aquí me sorprendió que usaran ese elemento de la consola porque muy pocos juegos lo utilizan. Compras 3 monedas y seleccionas distintos caminos, de ahí puedes obtener alguna recompensa o absolutamente nada. Algo que sí no me gustó de este juego es su banda sonora, no tiene muchas canciones y se llegan a repetir bastante los niveles. En lugar de que te guste, te llega a cansar, la verdad. Ya para concluir este video, es un juego que le va a gustar a los amantes de la serie y lo retro. Tiene su dificultad, varias referencias y cosas que a más de uno le gustará. Incluso esos cambios de jugabilidad le dan un buen toque. Obviamente tiene sus peculiaridades como la banda sonora, lo simple que llega a ser, lo corto que es y sus pocos jefes. También siento que cuando saltas hacia los enemigos, difícil saber si esa parte te hará daño o no, porque luego perdía vidas muy tontamente, aunque esto sí puede ser por mi manqueza, pero bueno, un juego que tienes que probar si tienes una 3DS, una Citra en tu mochila y sobre todo, si eres gran fan de Un Show Más y del martillo. Y hasta aquí el video del día de hoy, te agradezco infinitamente que hayas llegado hasta aquí. Si gustas que hable de algún juego en particular, no dudes hacerlo en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado este video, te invito a que te suscribas si no lo has hecho aún y le des a la campanita para enterarte de todo el contenido que suba. Igual están mis otras redes sociales para enterarte aún más de lo que hago. Mi nombre es Ainer y nos vemos en otro video, hasta pronto.